Vamos a hablar con el presidente. Dime, ¿qué pasó? Para decir al presidente que ustedes tienen una valla. Es que el presidente. El presidente. ¿Qué pasó, Nicló? Oh, perdón. ¿Qué pasó? Pero está bien. ¿Qué está pasando aquí? Está bien. ¿Qué está pasando aquí, Nicló? ¿Por qué lo está reteniendo? Yo estoy siendo obligado, ¿cómo? Pero está bien. Yo estoy siendo obligado. Si estoy siendo obligado, ¿tú lo sabes? Botello. Usted lo sabe. ¿Qué sabemos? Ustedes saben, los diputados, sí. Que ese tipo de cosas. ¡No! ¿Pero qué es lo que dice la valla? El 4% más. El proyecto de ley, 30%. ¿Qué está afectando con eso? Pero oye, Nicló, escucha una vaina, que tuvo experiencia aquí con el 4%. A Leonel Fernández, con el 4%, le llenaron el hemiciclo de sombrilla. Y a Pedro Sánchez también. Y fuimos democráticos y dejamos que el pueblo se expresara. Pero está bien, nosotros, los militares, la policía ha tomado la decisión. Dejando hablar con el presidente Botello. ¿La policía? Pero perdón. ¿Usted es la Cámara de Diputados? ¿No es la policía que venga? Pero lo que usted dice, la policía no tiene nada que ver. ¿Usted es la Cámara de Diputados? ¿Usted es la Cámara de Diputados? Los militares que tienen la seguridad de aquí no puede ser la policía. Es un poder independiente. Y la policía pertenece al poder ejecutivo. Lo que estamos expresando es que son los militares que tienen.